chiles serranos, 6 tomatillo verde. Este tomate también se le conoce como tomate limón o tomatillo. Son tomates verdes. Estoy poniendo 6 porque está bastante grande este tomate. Generalmente viene más chiquito. Y cuando lo encuentro más chiquito le pongo 10 tomatillos. Pero como hoy estaba muy grande el tomate, pues nada más le puse 6. También vamos a ocupar un diente de ajo. Este diente de ajo está bastante grande. Cuando son dientes más normales, pues le pongo 2 dientes de ajo. Un cachito de cebolla blanca. Aquí ya es a gusto de ustedes. Si no les gusta el sabor de la cebolla en la salsa, pueden omitir la cebolla. O si les gusta, pues no hay ningún problema. También vamos a ocupar sal y pimienta. Y es todo. En un recipiente con agua voy a poner a hervir los chiles. Los voy a poner así con el palito. Ya después, cuando los vayamos a licuar, les vamos a quitar los palitos. Cuando ya los chiles tienen aproximadamente un minuto hirviendo, vamos a echar los tomates. Vamos a dejar que hiervan 3 minutos y vamos a apagar el fuego. Después de 3 minutos apagamos el fuego. Voy a dejar que se enfríe un poquitito nada más para licuar. Voy a sacar los tomates directos a la licuadora. Y los chiles los voy a poner en el plato para quitarles el palito. Vamos a esperar a que se enfríe un poco esto, porque si lo hacemos muy caliente nos vamos a quemar al quitarle los palitos. Vamos a poner los chiles en la licuadora y también vamos a poner el diente de ajo y le vamos a poner el trozo de cebolla. Voy a poner un poco de sal. Ahora vamos a licuar. No se le va a poner agua a la salsa. Hay personas que acostumbran ponerle agua. La verdad no ocupa. Los tomates están demasiado jugosos. No necesitan ponerle agua. Al final voy a poner una ramita de cilantro, que se me olvidó mencionarles en el principio. Si tienen cilantro se lo pueden poner. Esto es opcional. Yo se lo voy a poner porque ahí lo tengo. Y pues esta es la forma como hago la salsa verde, fácil y rápido. Quédense pendientes de mi canal porque enseguida vamos a hacer unas gorditas. Son unas gorditas rellenas de queso con picadillo y las vamos a acompañar con esta salsa. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips.